Región 4 TV presenta el show de Turru y Diego, con el profesor Carlos Turrubiates y Diego Armando Medina. ¡Que comience la fiesta de Turru y Diego! Qué gusto saludarles, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Turru y Diego. Como ya es una bonita tradición, con el profesor Carlos Turrubiates, y hoy de plácemes estamos realmente contentos de poder tener a un hombre histórico en el fútbol regiomontano y el fútbol mexicano, dos veces mundialista por nuestro país, el señor Guillermo Luis Franco, que le damos la bienvenida. Gracias, Guille, por estar con nosotros. Gracias, profesor Carlos Turrubiates, bienvenidos. Adelante, profe, usted dele la bienvenida al Guille Franco. Gracias, Diego. No, primero agradecerte, Guille, por aceptar platicar. Sabemos que, bueno, has preferido por ahí andar un poquito lejos, ¿no?, del fútbol, más siempre atento, ¿no? Obviamente, como buen ex profesional. Te doy las gracias, la verdad, y sobre todo platicar. Esto es de plática de amigos, Guille, para ahí aprovecharte, sacarte tus conocimientos, tus percepciones, cómo ves, obviamente, al puesto del centro delantero, que para nosotros Funes Mori por ahí va a poder en goles alcanzar a Suazo, pero bueno, son temas ahí que vamos a ir tocando poco a poco. Bienvenido. Hola, Guille, ¿cómo andas? Primero platícanos, ¿en qué parte del mundo andas, Guille? ¿Qué tal, Diego? Carlos, buenas noches. Un gusto acompañarlos. Gracias, Carlos, por la invitación. Como bien dices, yo te lo externé. Pues sí, me he alejado un poquito de toda esta situación mediática de lo que es el tema de fútbol, entrevistas y ese tipo de cosas, simplemente por una decisión personal, no porque de repente ahora odie el fútbol, sino por una decisión personal desde que me retiré. Y pues en este caso nos conocemos, un respeto de tu persona, no sabía que estabas en esto, ahorita caminando en esta situación de estar entrevistando y compartiendo pues esta plataforma con Diego. Entonces un gusto acompañarlos. Estoy aquí en Monterrey, estoy viviendo en Monterrey hace 6 años que decidimos con la familia regresarnos aquí de Europa, y bueno, aquí estamos en un lugar que realmente sentimos nuestra casa, un lugar que todos como familia amamos, realmente no solamente la ciudad, sino su gente, así que muy, muy contentos y por acá estamos, digo, a la orden. No, me das un buen tema de entrada, Guille, nos das un gran tema el preguntarte qué tendrá nuestra ciudad, porque el profe Turrubiates también se quedó aquí y hay muchísimos, muchísimos que han venido a Rayados y Tigres y se enamoran de la Sultana del Norte, Guille. ¿Qué es lo que más te gusta de Monterrey, a ti, a tu familia, que te hizo quedarte acá? Es muy buena tu pregunta, Diego, porque la gente que nos conoce dice, oye, has vivido en Londres, has vivido en Chicago, has estado en Miami, has estado en Valencia, has estado en muchos lugares, acá estás en Monterrey, ¿no?, con este calor y la canícula. Realmente no sabría decirte con exactitud, creo que Monterrey tiene un encanto muy particular. Esta ciudad atrae mucho, la gente regia es gente muy, muy especial, muy, muy a todo dar, como dicen, es imposible no sentirte bien y cómodo en esta ciudad con la gente. Desde el momento que llegas, te brindan ese calor, ¿no?, aún y sin conocerte, y las bromas que siempre surgen en torno a la gente que viene extranjera, que de repente te conozco, Diego, ¿cómo estás? Y cuando te estoy despidiendo, oye, aquí tienes tu casa, ¿eh? Esta es tu casa, sí, claro, espérame, sí. Pues, o sea, ¿qué onda, ¿no? Uno viene de una cultura diferente, nacido en Argentina, y ese tipo de cosas no son normales, y de repente aquí, y realmente te lo están diciendo de corazón, no es que simplemente te lo están manifestando para quedar bien contigo, no, es una realidad. O sea, aquí tienes tu casa, en el sentido de que en lo que yo te pueda servir, en lo que necesites, aquí estamos, ¿no? Y si a eso le sumas que es una ciudad que se vive muy bien, es una ciudad que brinda
la posibilidad de muy buenos restaurantes, la posibilidad de tener muy buenos colegios para que tus hijos estudien, se preparen, una universidad increíble como el Tecnológico de Monterrey o la UDEM. O sea, tienes muchas, muchas opciones que hacen que a la hora de ponerte a pensar si vale la pena o no quedarse por Monterrey, uno dice que sí porque se inclina la balanza con todo esto, pero sobre todo con lo que son los regios, ¿no? Lo que sí nos queda claro es que a lo mejor la belleza física no es la verdad, porque bueno, todos los lugares donde vivió Guille, que conocemos, pues a lo mejor en plan de vista, pues son más bonitos, ¿no? Son más bonitos. No, seremos nuestro cerro de la silla, profe. La cascada, la cola de caballo, claro. Exacto, sí, pues esas son las visitas, obviamente, a fuerza que uno ha hecho, mi esposa Georgina. Pues he ido ya no sé cuántas veces a la cola de caballo, porque cada persona que venía de visita, pues ¿a dónde los llevas? A la cola de caballo, a la presa de la Boca, voy al tercer la silla, das una vuelta por la Huasteca, tarde-noche, porque acá con el calor que hace. Entonces sí, tal vez en tema, como ciudad es muy bonito, o sea, tú vas conduciendo por la ciudad de Monterrey, las montañas visten mucho, cualquier ciudad las montañas la viste, ¿no? Pero sí, en cuanto a situaciones puntuales, de ver algo, pues sí, en eso puede ser que te quede de ver, pero siempre en todos lados donde hemos estado siempre falta algo. Vas a Londres, qué hermosa ciudad y todo el clima es de la fregada, está todo siempre nublado, está lloviendo, viento, sí. ¿Me entiendes? Vas a Chicago, ay, qué lindo, el aire, el frío, o sea, en todos lados vas a encontrar algo, ¿no? Entonces, pues creo que decidimos muy bien todo. Mi familia está muy contenta y yo también de estar por aquí, de estar disfrutando esta hermosa ciudad. Y aparte si no estoy mal, si no estoy mal, Guille, si no estoy mal, es el equipo que más te llevaste en el corazón, ¿no? Los Rayados, Guille, en toda tu carrera. Sí, 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 sí. Realmente yo lo manifesté en algunas entrevistas, que pues Rayados. Gente de Rayados me robó el corazón y realmente fue así. Se dieron circunstancias muy, muy particulares. Yo llevaba ya mucho tiempo queriendo salir a Argentina. No se me había dado la posibilidad por situaciones de directivos y que me ofrecían 10 pesos y querían 20. Y bueno, y siempre ese tipo de situaciones que en Argentina se da mucho porque viven obviamente de lo que son las ventas de los jugadores, no son empresas, los dueños de los clubes, como pasa aquí en México, sino que allá y se vive mucho de estar vendiendo jugadores, entonces las apuestas están en esas pequeñas jugadores que salen y que se vislumbra bien, pues ahí está la apuesta, ¿no? Entonces por eso no voy a salir, pasó mucho tiempo y se me da la posibilidad de poder salir del club por fin. Estaba con una posibilidad de irme a Europa, muy, muy palpable. De repente se cae, como es la situación en el fútbol. Me habla de Rayado de Monterrey, Daniel Pasarela, que Walter Erwin tiene un paquete a préstamo. Yo dije, no importa, yo quiero salir de acá y si esta es mi posibilidad de irme, me voy. Y me vine a préstamo con muy poco conocimiento de la ciudad, lo he manifestado muchas veces, con muy poco conocimiento del club. Y con una cierta controversia porque yo tenía en mente irme a Europa y no México y de repente pues es la única opción que tengo, se me acaba el tiempo de dar una respuesta y me vengo. Entonces, con toda la incertidumbre que vienes, sin conocer, sin saber, a préstamo, porque ni siquiera me estaban comprando la carta estos desgraciados, en un paquete, pues es mucha la incertidumbre y de repente llegas. Y la gente que te digo, como te comentaba recién, Diego, se brinda, te abre puertas, te hace sentir como en casa, tu familia. Y si encima eso le sumas de que las cosas van muy bien, de que empiezas a dar resultados como equipo y en lo personal también, y la afición se identifica contigo por tu entrega, por tu pasión, por lo que sea, pues se generó un vínculo realmente significativo, ¿no? Muy fuerte entre la afición y yo, y pues fue algo extraordinario, como también difícil, ¿no? La salida y el tener que irme del club en su momento.
Sí, yo me queda claro que el destino forma parte importante en el jugador, ¿no? En ocasiones, en estas pláticas que tú dices, Guille, queda claro que a lo mejor el Monterrey iba por Herbiti y dice, ah, bueno, te lo lleva, pero con Guille, y resulta que a lo mejor el Guille pues se sacó la lotería el Monterrey. O sea, me queda claro, porque a lo mejor no lo tenía tampoco tan identificado como el Guille tampoco tenía identificado el Monterrey. O sea, fue un juego de decir, bueno, a ver, vente y ojalá funcione. Y mira lo que se sacó. O sea, yo estaba presionando a Monterrey que había ido, que había visualizado y el scouting por el Guille. Y no, no. A lo mejor resulta que no. Digo, simpáticamente, sí. Pero así pasa. Claro, Carlos, fíjate que fue una situación puntual de Pasarela. Daniel Pasarela es el que plantea, digamos, nombres a la directiva, y por eso la directiva pues empieza a moverse, y así es que llega Pablo Rochen, así es que viene Herbiti, y entre los nombres que estaba viendo como para centro delantero, pues me pone a mí. Y ahí ven esta opción de hacer un paquete, ¿no? De proponer un paquete al Club San Lorenzo de Almagro, por Herbiti, claro. Y por mí, como la posibilidad de ver si amarra el paquete. Luego Jorge Urdiales me comenta de que ellos decidieron comprarlo a Walter porque era un muchacho joven, porque ya estaba casado, ya estaba sentado. Yo le dije, pues yo también estaba casado, ya llevaba varios años casado. ¿Por qué no me compraron a mí también? No, pero en ese momento, todo el show, y al final, pues, sale que San Lorenzo dice, sí, acepto el paquete, lo que estás diciendo, y llévate los dos. Y ya al año, pues, revisa si haces uso de la opción por Franco. Y así llegamos. Realmente yo no creo, yo, como bien lo comentas, Carlos, que el club conocía poco y nada, tal vez, de mí, ¿no? Que cuando Daniel Pasarela tiró el nombre, pues, empezaron a buscar, ¿no? A ver quién es este muchacho, ¿no? Empezaron a investigar pero un poquito más del tema. Claro, pero tú venías de hacer una muy buena temporada con el San Lorenzo, la verdad. Digo, a lo mejor no como centro delantero, bueno, ahí empezaste un poquito ahí como volante por derecha, ¿no, Guille? En esa temporada previa, sí. O en ese año previo de venirte, o sea, como que te ponen en esa posición y rompes, o sea, tienes tu boom hacia arriba de asistencias, de goles, creo que acá, aunque sí. Te pusieron de centro delantero, pero ya traías esa parte de inercia de la asistencia y del gol. Fíjate, Carlos, que yo siempre fui delantero, siempre. Yo siempre jugué delantero. En la situación que me pasa a mí en San Lorenzo es que yo debuto en primera división y luego el Club San Lorenzo está denominado uno de los cinco grandes de Argentina, entra en un bache de malos resultados. Entonces, en un club grande, lo primero que siempre compran son delanteros. Delanteros. Correcto. Entonces, de repente yo debuto, juego un par de partidos a contratar cinco delanteros, Carlos. Y yo digo, ¿a dónde voy a jugar? ¿Dónde voy a jugar? Claro. Si tú eres el pibe, como dicen allá, Franquito. Franquito ya tenía barba, tenía 24 años, sigue siendo Franquito porque salí de fuerzas básicas. Entonces tú dices, ¿cuándo voy a jugar yo? Y me acuerdo que fui, dije, en ese momento estaba Oscar Ruggeri de técnico, estábamos en una pretemporada y yo me acerco a Oscar de una manera pues atrevida, se puede decir, pero con mucho respeto, y le digo, Oscar, yo ya lo conocía a él, yo había jugado con Oscar cuando él estuvo de jugador en San Lorenzo, ya su recta final, una gran persona, obviamente, que apoyaba siempre a los chicos, a los jóvenes de la Casa Club, ¿no? Y luego él se retira en Lanús y al poco tiempo es director técnico de San Lorenzo. Entonces viene esta situación y estamos en pretemporada y no tengo lugar, y él pues honestamente viene y me dice, Guille, ¿sabes qué? Búscate club porque no vas a jugar y ya no puedes seguir perdiendo el tiempo. Y yo le digo, Oscar, gracias, la verdad, gracias por ser tan franco y directo. Tus palabras son sinceras, pero me hacen sentir muy mal, ¿no? Una cosa así, pero es lo que uno busca cuando es jugador, que te digan las cosas de frente, aunque te duele el momento, correcto. Pero para que tú sepas cómo te vas a mover. Es peor de ese que te dice, no, tú, Carlos, eres un crack, tú, la verdad, y nunca juegas. Entonces, eso no. Y bueno, entonces en esa pretemporada, mientras estoy haciendo la pretemporada, estoy viendo qué opciones, y yo voy y le digo, Oscar, creo que el equipo necesita un volante por izquierda. Creo que tienes una gran necesidad
de un volante por izquierda, ¿no hay? Y me dice, sí, sí, la verdad que sí, estoy viendo opciones. Le digo, yo te puedo jugar de volante por izquierda, mira. Oscar. Y me dice, ahí juego. Me dice, Guille, ¿qué estás hablando? Tú siempre fuiste 9, Oscar. Yo puedo jugar de volante por izquierda. Mientras tanto, que me salga un club o algo, si hay alguna posibilidad donde me puedas probar, méteme. Yo quería jugar, Carlos. Yo quería tener la posibilidad de estar en un plantel y demostrar. A donde me quieras poner siempre de la parte ofensiva, ¿no? Ofensiva. Si me ponías a marcar, pues ahí sí, me voy. Pero para ofensiva, ok, prueba. Bueno, me acuerdo que está un partido amistoso de pretemporada. Estábamos ahí estaba jugando en el estadio el primer equipo y nosotros en la cancha que tenemos al lado de la Ciudad Deportiva San Lorenzo estábamos haciendo fútbol nosotros con la reserva, con la tercera. Y de repente veo que viene el Gallego González, que en ese momento era el ayudante de campo, un jugador en Argentina, delantero. Sí. Y me dice, Guille, dale, te llamo Oscar, dale. Oscar, este Gallego González sabía todo lo que yo estaba viviendo, platicaba un montón con él, mis situaciones, siempre me apoyaba, Guille, no bajes los brazos, tienes condiciones. Entonces tenía muy, muy buena relación con él. Y corriendo, Guille, te llamo Oscar. Me voy al vestuario, había terminado el primer tiempo, y me dice Oscar, volante por izquierda. Claro que sí, Oscar. Claro que sí, volante por izquierda. Y me avienta el segundo tiempo, volante por izquierda. Carlos, un hambre de querer ganarte un lugar. No, creo que terminó el partido y seguí corriendo yo alrededor de la cancha solo. Seguro. Y le encantó lo que vio. Yo me sentí súper bien, súper cómodo, corriendo a la banda, ida y vuelta, atacando, defendiendo. El partido lo iban perdiendo 2-1 y lo dimos vuelta 3-2. Di las dos asistencias, se tiré un tiro en el travesaño, en el larguero, o sea, y a izquierda, y a las 2 semanas arranco de titular en ese equipo de volante por izquierda y juego toda la temporada de volante por izquierda. Así me hice el lugar en San Lorenzo y así le di. Y luego ya Oscar, como tenía mucha visión de campo y mi manera de jugar y eso, Oscar me empezó a usar de comodín. Ahora, Guille, vete de volante por la derecha. Ahora tírate de media punta. Entonces empecé a jugar en muchas posiciones, lo cual me dio a mí pues un panorama muy amplio, ¿no? Para poder... Y una confianza, ¿no? Porque él te estaba dando la confianza. Y así es que después de... ¡Oh! Tremendo. Al poco tiempo, pues los resultados no se dan. Oscar se va. Hay unos cambios, llegan otros entrenadores, otra vez para atrás y de repente llega Manuel Pellegrini y me dice, no, conmigo vas a jugar de media punta porque voy a poner al Beto Acosta y al Pipa Esteve de 9 y tú vas a jugar con el Pipi Romagnoli. Y me planté en una posición del el famoso enganche, como se decía antes. Sí, se jugaba en rombo. Que ya casi pues no se usa eso. Se jugaba en rombo porque nosotros teníamos una formación sumamente rara con Manuel Pellegrini. Era 4-2-2-2. Uh-huh. Esa era la formación con Pellegrini. Entonces, dos, Erviti y Michelini, los perros, perro y creativo, creativo pues Erviti, arriba Romagnoli y un servidor, y arriba el Beto Acosta. Y el equipo se descomponía de acuerdo por qué lado nos atacaba. Bueno, es otra plática que podemos tener en cuanto a táctica, que fue algo loco. De hecho, esa la usó Simeone contra el Real Madrid, toda la torre, él mismo la platicó. No sabía eso. Sí, 4-2. Oye, Guille. En el fútbol argentino lo querían matar cuando llegó. Hoy planteé una formación. Oye, Guille, ahorita que 4-4-2, o sea, catenacho italiano. Y sí, perdón, Diego. No, sí, tienes razón. Sí, me acuerdo de esa que dice el profe. Me hiciste recordar de cuando entraste en CU, no sé si te acuerdas, que arrancaste. De hecho, el torneo del campeonato tú lo arrancas uno o dos partidos en la banca, no sé por qué. Bueno, no habías tenido tan buen primer semestre. Van perdiendo 2-1 contra Pumas, entras tú y le dan la vuelta 3-2. Te mandaste dos golazos, sobre todo uno, no se me olvida, que con la cabeza te das la vuelta y terminas definiendo. ¿Te acuerdas? Al mediodía en CU. Primero, el enojo terrible que tenía con Pasarela que me llevó a la banca. El primer torneo sí, fue un torneo que lo sufrimos los extranjeros. Realmente teníamos... A fuerza teníamos que tener un periodo de adaptación. El fútbol mexicano no es nada fácil.
hay muchos jugadores extranjeros que vienen creyendo que aquí a medio gas les sobra y que y no, el fútbol mexicano es muy complicado, es muy complicado. El jugador mexicano es fuerte físicamente, se corre mucho, los cambios de horario, las alturas, vas a jugar al estadio de Pumas a las 12 del mediodía, o sea, es realmente muy difícil. Toluca, el Azteca con el América, o sea, el fútbol mexicano es complicado y tú necesitas adaptación. Y ese primer torneo, pues nos costó adaptarnos realmente. Monterrey es una plaza donde hace muchísimo calor y si tú no estás acostumbrado, lo sufre, se te apoyan los pies, sientes deshidratación fuerte, o sea, hay que adaptarse. Sí. Entonces eso fue lo que nos pasó, lo que tendría que ser para lo que es esta ciudad y lo que es este club. Y luego ya de ese primer consolidado viene el América Préstamo, que en ese momento estaba en un Nacho Hierro, el lateral izquierdo, increíble, pero un jugador que aportó muchísimo al equipo. O sea, formamos un equipo fuerte al punto tal que de repente empezamos a hacer millones. O sea, a eso llegó ese gran plantel que se conformó ahí. Pero volviendo al tema que lo que está comentando Carlos, cuando yo llego acá, el primero que me dice así de manera directa y tajante mi posición es justamente Daniel Pasarela. Me dice, tú acá vas a ser 9. Para allá, para que te quede claro, acá no vas a estar jugando allá o acá, no, 9. Vas a jugar de delantero conmigo. Y yo dije, siempre fui delantero, nada más que ahorita me tengo que volver a adaptar a jugar de espalda, porque allá siempre estaba jugando de frente, de volante, por miedo, lo que sea, siempre tirar la cancha de frente. Ahora de 9 otra vez, de espalda, no tengo problema, pero me tengo que acostumbrar otra vez a esa posición, ¿no? Y así fue que llegué y bueno, ya... Sí, perdón, digo. Estaba Toño de Nigris, ¿no, Guille? Estaba Toño de Nigris en ese primer semestre. Estaba Toño de Nigris, que en paz descanse el gran Toño, sí. Él, con él hacía dupla en la delantera y después ya con la llegada del Brinquito Fernández hay unos movimientos y ya jugó con el Brinquito Fernández delantero los dos. Y luego ya al poco tiempo, pues Daniel se va y viene el Piojo Herrera y ahí es donde modifica y hace el tridente ofensivo, digamos, en donde ya juega el Chuy por derecha, donde ya era yo el Brito por izquierda y un 9, donde nosotros nos íbamos rotando con Alex, quien se tiraba a veces y quien quedaba de 9, y bueno, con la David y de Lucho, pues se hizo un muy lindo plantel que nos divertíamos mucho jugando fútbol. Hombre, un equipazo, Sobre todo, ¿cuál sería el 5? Sí. ¿Cuál sería el mejor momento, Guille? Sí. Porque sales campeón en 2003, pero llegan a dos finales, sí. 2004, 2005, sales campeón goleador 2004. ¿Cuál sientes que fue tu mejor momento en Rayados, Guille? Porque yo tengo una teoría que el 2003 aún no fue el mejor. Según yo, te vi mejor en el 2004, aunque no ganaron el campeonato. Sí, la verdad que sinceramente yo... Me sentí a un nivel muy parejo luego de ese semestre de adaptación. Es como todo, o sea, hay momentos en donde te sientes al 100, hay momentos donde te sientes al 90, hay momentos, depende de la temporada, cómo está el físico, lo anímico, cómo está el equipo, los resultados. O sea, el fútbol es un deporte de equipo y no es de uno. Ah, hoy estoy bien, tenis, y gano yo. Ay, o pierdo yo, no, es de un equipo, ¿no? Entonces, a veces, a lo largo de la temporada se van presentando, pues, diferentes situaciones que son normales y lógicas, porque no puedes ganar siempre, no puedes estar siempre al 100. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo importante justamente es poder tener un equilibrio para estar siempre de la mejor forma posible en lo personal y como equipo. Y creo que mi balance es que luego de mi adaptación fui muy parejo. No es que estuve ahí un torneo muy bueno y el otro torneo desaparecí. No, siempre estuve ahí, ¿no? Estuve en una línea. Tal vez sí, en el 2004 me tocó hacer 15 goles en 17 partidos,
y en el 2005 tal vez hice 10 goles, no hice los 15, pero ahí estaba, como todo goleador, a veces caes en una racha de 3, 4 partidos que se te cierra el arco, y literal, se te cierra el arco, y hay momentos donde con ojo cerrado le pegas y la clavas en el ángulo, como me pasó en Necaxa, de zurda, que le metí un juanetazo allá, y terminamos ganando 3-2 de visitante, en un gol que si tú lo ves, y cómo carancho entró esa pelota ahí, y bueno, son esos momentos, ¿no? que uno tiene en el fútbol, y es así, la gente no lo entiende, pero la gente que es de fútbol, como ustedes, sabe que es así, ¿no? Sabe que el fútbol son de momento. Entonces creo que ha sido constante, y lo que uno busca es justamente eso, ¿no? Cuando está en una carrera, tratar de ser lo más constante posible, no tener tantos altibajos. O sea, sí que haya esos momentos, pero que no sean tan pronunciados. Y creo que, pues, en líneas generales es lo que me dio la posibilidad de que la gente me quiera tanto y todo, porque fui un jugador que siempre estuvo constante, y más allá de los resultados, de la entrega, ¿no? La entrega, siempre dar todo, ¿no? que es algo que sí considero sumamente básico, ¿no? Fíjate que de eso te iba a decir, que me robaste las palabras del decirte que fuiste de los jugadores que fuiste constante, o sea, fuiste regular, en ocasiones en ascenso un poquito más que en otras, pero siempre fuiste regular, y no nada más en goles, como se debe de medir un centro delantero, pero sí en liderazgo, sí en entrega, sí en deseo. A ver, no puedo tener gol, pero sigo teniendo esa entrega, sigo teniendo ese jalar a mi compañero de competir. En ocasiones no lo acompaño en el gol, pero lo acompaño en el esfuerzo, lo acompaño en el deseo. O sea, eso contagia, y más en un delantero. O sea, yo como defensa, si yo veo a mi delantero que a pesar de que no está teniendo esa productividad en gol, que a lo mejor lo que necesitamos, pero que lucha, que corre con el árbitro, que se pelea con el rival, que jala a mis compañeros que están jugando mal, los obliga a tener una regularidad. Eso en ocasiones, o bueno, no en ocasiones, por lo regular, cuando es un delantero que pone todo eso, es un ejemplo, Guille, la verdad. O sea, te lo digo como ex profesional, o sea, no como amigo, porque amigo te puedo decir muchas cosas más, pero digo, como ex profesional, sí. Y que lo viví dentro del campo, y yo creo que esa es la identidad que tú tuviste con la gente, Guille. La verdad, o sea, digo, leyendo los comentarios ahorita en el programa y en la gente, en la afición, o sea, representabas bien al regio, vamos a ponerlo así. El regio fuera que tú lo has conocido, claro, en ocasiones no te va bien en el trabajo, pero estás luchando y estás entregándote y jalas a otra gente y le encuentras el lado, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa época tuya, la gente se identificó muy rápido contigo, o sea, con tu esfuerzo, con tu entrega, con tu lucha, y obviamente con tu calidad y con los goles, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que terminan enamorando, más en un planteo. Pero, mira, por ejemplo, te voy a leer mensajes del público, Guille, que nos están poniendo en vivo. Sí, en vivo, gracias, raza, compartan. Por ejemplo, decían, el Guille dejó hasta la sangre por nuestra camiseta, siempre será nuestro ídolo. Te quiero mucho, Guille, dice Edgar Castillo. Mi gran ídolo, Guille, dice José María Lozano. ¿Cómo hacen falta jugadores como el Guille, Franco, en estos momentos? Pasión, crack, grande, Guille, dice Sergio Niño Ibarra. Saludos a mi Guille de Oro, dice Huicho Jiménez. Olé, 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 Guille, Guille, hashtag Dios perdona al Guille, no. Ahí está la raza, todo lo que pasó en ese tiempo. Oye, Guille, pero yo fui uno de los que me quedé con las ganas, y estoy seguro que el público también, de que hayas venido en los tiempos de la época dorada con Vucetich, y muchas veces parece que estuviste a punto. ¿Qué pasó, Guille? ¿Por qué no pudiste venir? Imagínate hacer esa dupla con el Chupete Suazo. Sí. Hubiera estado fantástico. Yo me quedé con que estuvo a punto, Guille. Y luego te vimos en Pachuca. Dije, ¿por qué en Pachuca sí, aquí no? Sí. No, mira, en confianza con ustedes y con el cariño que obviamente tengo hacia Carlos, yo manifesté, obviamente con gente cercana y todo, de que pues a mí me faltó un último gran sueño por cumplir. Realmente soy una persona que a 18 años tomé una decisión, que fue tomarme de la mano de Dios y pedirle a Él que guíe mis pasos, no de un tema religioso, sino un tema
de relación con Dios y pedirle que él guíe absolutamente mi vida y que él pueda mostrarme de manera clara las cosas. Y recién Carlos decía muy bien, ¿no? El destino, y fue Dios el que me trajo a Rayado, ¿no? Más allá de las situaciones personales, mentales mías, de que, ay, no conozco el club a préstamo que estábamos platicando, Dios me trajo aquí. Él no se equivoca, obviamente, en las cosas, pero en esos sueños que yo fui trazando cuando empecé mi carrera futbolística, de repente yo empecé a cumplir todos esos sueños, de llegar a primera, de poder mantenerme y luego irme a otro país y hacer un nombre, y luego la posibilidad de poder estar en Europa y jugar la Champions, y luego, uy, qué loco sería jugar un Mundial, pues de repente dos. O sea, de repente Dios, ¿no?, se encapricha en cierta manera, yo lo digo así porque no me creo más que nadie, simplemente le doy gracias a Dios por lo bendecido que he sido, porque Él ha tenido bien darme esas posibilidades. Me queda un último gran sueño por cumplir, que era retirarme en este club. Yo quería terminar mi carrera en este club, quería colgar los chones, como quien dice, aquí. Antes de venir a Pachuca, cuando llegas a esa posibilidad, tenía varios equipos del fútbol mexicano. Yo le hablo a mi representante, le digo, Rayados, o sea, mi opción número 1, 2, 3, 5 es Rayados. Por favor, habla a Rayados. Rayados muy amablemente pues dice que no, que el plantel estaba completo, que yo no tenía lugar. Obviamente se acepta, ¿no? Y se entiende. Tomo la decisión, me vengo a Pachuca, luego Pachuca venimos a jugar aquí al Estadio Tecnológico y fue algo bueno. Te cantaron, impresionante. No, me cantaron, no. O sea, sí. Cada vez que estoy solo y me pongo a pensar y recordar ese momento, me caen las lágrimas de la emoción de lo que fue ese momento, ¿no? Ya termino Pachuca, había un proyecto que al final pues se cambia a situaciones del fútbol. Digo, no, yo no quiero seguir acá. Otra vez, oye, Rayados, mi representante, así como yo, como tigoso, ¿no? Háblale a Rayados, dice, bueno, le hablo. Nuevamente la misma respuesta, entonces me voy a Estados Unidos, me voy a Chicago. Decido terminar mi carrera en Chicago y otra vez le digo, oye, pues a ver, tengo mi último gran sueño por cumplir, me queda uno solo, porque Dios me ha dado todo, me ha bendecido demasiado todo, pero hay un que es poder terminar mi carrera en Rayados. Lo vi a Misael Espinosa, lo vi a Sergio Verdirame retirarse, luego lo vi a Chuy estando en Europa en una computadora y dije, yo quiero eso bien. No se da, decido yo venirme a Monterrey y busco a González Pepe Sornella y quiero tener una reunión con él. Muy amablemente me da la reunión y yo me siento con él y le digo abiertamente, le digo, esto que te estoy diciendo, Pepe, me queda el último gran sueño por cumplir y es poder terminar mi carrera aquí en Rayados. Si te tengo que pedir, por favor, no tengo ningún problema, te lo pido por favor. Es una situación ya muy personal, muy mía, muy de mi familia. No vengo aquí con ninguna pretensiones de ser titular, de jugar todos los partidos. No. Simplemente de ser parte de ese plantel una temporada y poder retirarme. Y chao. Gracias, de corazón. Y vamos. Y no se dio. No se dio la oportunidad. No tuve la oportunidad de poder ser parte de ese plantel en ese momento. Estaba Vucetich, estaba Suazo, pues estaba todo ese equipo, ¿no? Y dije, bueno, esto simplemente no está en los planes de Dios, no, mi final no se da como yo hubiese deseado, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone, dice la Biblia, y dije, bueno, yo propuse, pero Dios puso otra cosa. Nunca me ha gustado forzar absolutamente nada. Y bueno, y quedó ahí. En su momento, porque hubo gente que me dice, no, Guille, ¿cómo no saliste a la prensa y lo dijiste? Tal vez la gente hubiese presionado. Pero nunca fueron mis modos, nunca fue mi forma. Como te digo, nunca me gustó forzar absolutamente nada, restando, obviamente, a la gente y las decisiones. Y lo entendí y no se dio.
Y me quedó y me quedará obviamente eso pendiente, pero no estaba en los planes de Dios que yo me retire en este club. Hubiera estado genial, ¿no, profe? Sí, una lástima, la verdad una lástima. Yo creo que desgraciadamente en ocasiones hay gente, porque las decisiones son de gente, ¿verdad? Yo también coincido con Guille que Diosito es el que pone el dedo y dice quién sí, no, ¿verdad? Pero, de acuerdo, de acuerdo. Pero hay gente que para mí le falta un poquito de feeling, ¿no? De sentimiento, de interpretar lo que es el sentir, ¿no? El orgullo, la sangre, todo eso para mí humanamente puede más que lo deportivo, ¿no? Yo creo que eso, es más, sumaría más en la parte humana eso que en lo deportivo, o sea, pero bueno, digo, son cosas que deciden hacerlo de manera distinta. Y bueno, sí, como dice... Sí, perdón, Carlos, y con esto no es que yo le guardo rencor a Pepe o a los amigos de ese momento, para nada, o sea, yo no tengo nada en contra de ellos, ni tengo ahí una situación de, ay, tengo la espina clavada de que no me dieron esa chance, para nada, por lo mismo que estamos hablando de que el hombre propone y Dios dispone, y yo, pues, lo que sí, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nada va a quedar por mí. O sea, todo lo que está a mi alcance, claro, que yo pueda hacer, claro, para que se dé, lo tengo que hacer. Y si me tengo que rebajar, si lo quieres poner de esa manera, Carlos Diego, rebajar, a ir a golpear la puerta de una oficina para ir a ofrecerme, lo voy a hacer. Y fue lo que hice. O sea, no, esa era mi última opción. Y fui, exacto, y okay, todo lo que estaba mi parte lo hice, simplemente eso no se dio. Ya no te quedas con nada, totalmente. Yo creo eso, yo creo que tu sueño vale la pena correr esto que tú intentaste. ¿Por qué? Porque tú por dentro no te puedes engañar, y si hubiera hecho esto, y si yo hubiera ido a buscar, y si yo... No, tú hiciste lo que estuvo a tu alcance, y bueno, las decisiones obviamente son de otra gente. Primero te agradecemos porque es lo que a la gente le gusta, o sea, el decir cómo fue, no por juzgar y no por señalar, sino simplemente por el saber y que la gente no tenga dudas, porque si no siempre deja una película abierta, Guille. El fútbol es lo que da, ¿no? La interpretación de cuando no está la verdad, pues mucha gente sale su película y dice sus finales y pone que eso es el fútbol. Pero ya cuando vienes y le dices, dice, ah, bueno, ok, ya supe cómo fue, ¿no? Obviamente, bueno, pues me hubiera, yo creo que a todos, si lo hubieras preguntado, a todos nos hubiera encantado el hecho de que hubiera terminado distinto la película, pero bueno. Gracias. Para algo pasan las cosas. Y en otro programa podemos hablar de por qué me fui, que mucha gente tampoco nunca lo entendió, y por qué me fui de Rayados, y te robaste el corazón, y te fuiste. Nos gusta esa. Y tantas especulaciones y cosas, y acá y allá, pues poder también compartirles. Profe. Y hablar la verdad acerca de esas cosas, ¿no? ¿Por qué llegó ese momento y por qué la decisión, ¿no? Vamos firmando de una vez la segunda edición del Guille Franco, porque la gente se vaya emocionando. Claro. No, es que hasta dinero juntaron, ¿sabes? Guille, para que no te fueras, a mí no se me olvida. Claro, y ¿sabes por qué? Porque lo merece la trayectoria y porque lo merece la gente también, el saber nada más. O sea, porque si no, se van siempre con que se fue por dinero, nos abandonó por esto, y a veces el jugador no tiene la oportunidad de decir realmente, porque puede haber alguna consecuencia. Hoy en día, retirado, tranquilo, viviendo en paz con tu familia, con tu gente, puedes tranquilamente decir sin ninguna consecuencia, ¿sabes qué? Fue así, 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 y listo, tal. Y la gente va a estar agradecida porque sabe la verdad. Es correcto. Sí. Guille, profe, estamos entrando a la recta final del programa, pero no quisiéramos no aprovechar la oportunidad que nos platiques del presente, Guille. ¿Cómo ves al Monterrey del presente? ¿Cómo ves? Tú conoces al Vasco Aguirre, fuiste un mundial con él. ¿Cómo sientes que va esta nueva versión de Rayados? ¿Y cómo ves a Rogelio Funes Mori, que está a punto de tener un récord, de superar incluso al Chupete Suazo? Sí, mira, Diego, un poquito de mi situación de por qué yo me he alejado de esta situación de entrevistas y ese tipo de cosas que
en estos tantos años que llevo retirado, siempre han estado hablando y ofreciendo. Imagínate ahora con lo de Rogelio Funes Mori. Imagínate, por favor, de todos los medios, ¿no?, para hablar del tema. Te agradezco. No, sí, Carlos, lo que les comento es que siempre en mi vida he caminado con una intención de simplemente ser congruente. Para mí eso es algo sumamente importante, que la congruencia tiene que ver hacer lo que digo, ¿no? Ser congruente entre mis actos y lo que yo digo. Entonces, a mí no se me hacía congruente estar hablando de fútbol cuando yo no veía fútbol, cuando yo no veo fútbol, cuando yo no estoy empapado del fútbol, cuando yo me desconecté completamente del fútbol. El fútbol siempre va a ser mi pasión, el fútbol siempre va a estar en mi corazón, pero por una decisión personal yo decidí desconectarme, y la gente le cuesta mucho entender y dice, oye, ¿no ves fútbol? No. Sinceramente no veo fútbol, no veo partidos de fútbol. A veces mi hijo, oye, papá, no te puedes perder, va a jugar el PSG con el Barcelona en la Champions, ¿cómo no vas a ver ese partido? Bueno, Juan, claro. Mi hijo, vamos, lo vemos. Pero si me dices por mí, claro, yo no me voy a sentar a ver un partido, porque no. Llevo años que no veo un partido de fútbol completo. Entonces, claro, mira, tú me preguntas de la actualidad del fútbol o cómo funciona Rayados, ¿qué te voy a decir? O sea, no es congruente que te diga algo cuando no estoy viendo nada. Okay, me dice Rogelio Funes Mori, pues sí, ves resúmenes, ves situaciones, ves algunos compactos, y se me hace un delantero sumamente interesante con una de las virtudes para mí más importantes de un delantero, que es saber jugar muy bien de espalda, entendiendo los tiempos a veces del partido, dándole ese respiro, ese descanso al equipo cuando necesita que ese 9 aguante la pelota, la tenga, genere una falta, aguante la salida, un buen apoyo. O sea, se me hace un delantero muy interesante, y que encima te hace daño. Te hace daño, es goleador, está ahí, lucha. Yo creo que pues todo plantel quiere tener un 9 así, con esas características, ¿no? Entonces, se me hace un jugador sumamente interesante. Y no voy a descubrir nada con eso, Carlos, Diego. Por otro lado, Javier Aguirre... No, y tú eras especialista en eso, y eras para mí el mejor que he visto en mi vida, parándola de pecho y de espaldas al marco, profe. Sí, es muy semejante la característica. Haz de cuenta que él se estaba definiendo en sus tiempos... pero para mí más rico técnicamente, o sea, más rico técnicamente, y Guille iba un medio paso más. A lo mejor Funes Mori, para hacer una jugada, tiene que requerir dos pases, ¿no? Un control. A veces Guille, en una, ese pase ya iba dirigido, o ese control ya iba dirigido a la siguiente pelota. Entonces, es por eso que yo le encuentro mucha similitud a Funes con Guille, pero Guille... técnicamente y de cabeza un escalón más arriba. Una de mis armas más importantes era obviamente mi cabeza, y la segunda que yo considero, sí, y esto obviamente de manera muy humilde, era la visión del campo, de entender el momento del partido, de ver, correcto, a los compañeros, de poder jugar casi pues sin ver un cambio de frente o ese tipo de cosas, que yo creo, y volvemos un poquito para atrás, Carlos, Diego, que eso me dio la posibilidad de haber jugado en estas otras posiciones que yo le estaba hablando, volante por izquierda, volante, sí, por derecha, media punta, o sea, de poder entender ese tipo de posiciones, de contexto, que a la hora de yo recibir el balón y aguantar, decir, el volante por izquierda, el apoyo, sí, mi enganche, el chuy, ¿no? Claro. Tener ese entendimiento, claro, yo creo que, sí, me dio esa posibilidad de lo que comentas, sí. Sí, para tener ese tiempo de pensar, tienes que dominar el elemento. Es por eso que te digo que técnicamente tú ibas más, o sea, tú eres más técnico que Funes comparando, ¿no? Porque para dominar esa cabeza, para dominar esa visión, primero tienes que tener el elemento con el que se juega controlado. Porque si no, y es por eso que pudiste jugar varias posiciones. ¿Por qué? Porque domina la pelota. O sea, tú a Funes lo pones a lo mejor en otras, uh-huh, posiciones,
y batallaría con ese control más equipo, más orientado, la presión es distinta. Claro. Él tiene muy dominado su posición, ¿no? Su centro, sí, delantero, pero si tú lo mueves un poquito y lo hace, ya no muy te resulta. Bien. Exactamente. Oye, Y por tu actualidad, que te agradecemos muchísimo, de verdad, lo sincero que has sido con nosotros y se respeta muchísimo. Gracias. Pero ¿qué pasaría, Guille, que quedaste dolido, tal vez por lo que nos acabas de contar, o dolido incluso por, recuerdo muy bien, tantas críticas hacia tu persona por la selección mexicana, por ese tema de la naturalización? ¿Es eso, que quedaste dolido, Guille, por eso preferiste alejarte un buen rato? No, para nada, digo, para nada. Si estaría dolido, no estaría viviendo en México, o sea, es una realidad. La posibilidad de estar viviendo en Europa, en cualquiera de las ciudades que te comenté. Sí. Si hubiera algo personal, no, yo entendí que esa fue una situación que a veces pasa, ¿no? A veces, y lo digo con mucho respeto, alguien tiene que pagar los platos rotos de una situación en particular, y me tocó a mí cargar esas consecuencias, digamos, y pagar los platos rotos de una situación. Porque tú imagínate lo ilógico de esto, Diego. Yo ni siquiera jugué ese partido de titular. O sea, el famoso partido que México queda fuera, yo entro al partido 3-0 abajo. Claro, claro. O sea, si tú me dices que yo en ese partido contra Argentina fallé el penal que nos daba el triunfo, bueno, tírese todo el país en contra mío, porque soy culpable de eliminarnos en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. O si tuve un mano a mano y lo fallé y Argentina no gana 1-0, pues el culpable soy yo, porque la tuve para ganar o para pasar a cuartos y la fallé. Pero ni siquiera jugué, o sea, y fui el máximo responsable y toda la bronca y toda la situación conmigo. Entonces yo entendí que simplemente alguien tenía que pagar los platos rotos, con todo lo que significa en cuanto a emotividad un evento como ese, un mundial. Y si a eso le sumas esto mismo que estás comentando, Diego, que aquí siempre se ve de una manera muy, muy particular el naturalizado, pues me tocó. Me tocó. Yo siempre digo una cosa, Diego, nadie elige dónde nacer. Tú no elegiste dónde nacer, te tocó ahí donde naciste. Carlos, te tocó nacer, tú no elegiste dónde nacer. Pero creo que hay algo muy significativo cuando tú eliges de dónde ser. Para mí eso tiene mucha importancia y yo elegí ser mexicano. Pero no por una presión, no por beneficio, no porque el mundial... Eso tiene más valor. Para mí sí, y esto es personal, hablo de mi persona, ¿no? Hablo de porque en base a todo lo que hemos estado platicando, yo me sentí en deuda con este país. Porque literal llegué aquí con una mano atrás y una mano adelante de mi situación, de lo que le estoy contando. Y este país, no solamente a mí, a mi familia, nos recibió, nos arropó, nos brindó cariño, nos idolatró, nos dio la posibilidad de hacerme un nombre en este país, de futbolísticamente crecer, sí, también en lo económico, sí. Me sentía en deuda. Una mañana le dije a mi esposa, amor, me siento en deuda con México, porque no puede ser que se nos brinden de esa manera cuando llevamos aquí muy poco tiempo. Yo me quiero hacer mexicano, yo quiero ser mexicano. Amo esta gente, amo esta ciudad, este país, me siento en deuda con ellos, y por eso tomé la decisión. Yo decidí ser, no decidí dónde nacer. Y tú me podrás llamar naturalizado, está bien, lo entiendo. Y para ti siempre seré naturalizado, está bien, seré naturalizado. Pero yo decidí ser mexicano por amor y por agradecimiento a este increíble país, a este bendecido país. No, muy de acuerdo, Guille. Y mira que este tema también te lo saco aquí a la mesa, porque Perdón, Diego, le va a pasar lo mismo. Me voy a mover porque se me está quedando sin... Sin pila. Sin pila mi teléfono. No te preocupes. Le quise hacer de la compu y al final no pude. Tú cárgalo, Guille. Mira, te platico, porque ya nos confesaste que no estás tan metido en el fútbol, profe. Seguramente, sí, a lo mejor, no sé si el Guille lo ha escuchado. Y es que a Funes Mori le puede pasar lo mismo. Vale. Y a mí me parece increíble, profe Turrubiates, ahorita mientras se conecta el Guille, que 11 años después, estemos con lo mismo. Ahora traen lo mismo. Ya muchos ya están matando a Funes Mori porque se está naturalizando mexicano. Sí. Y que porque el Tata Martino ya habló con él. Imagínate. Para mí me parece un pensamiento muy...
muy retrasado, profe. Perdón para los mexicanos que piensan así. Esto... No, digo, yo creo que es por eso que no avanzamos, ¿no? Como país, o sea, tenemos que estar abierto a todo, tenemos que actualizarnos, ¿no? Digo, todos los países lo hacen, y no nada más en el fútbol, en muchas cosas. Entonces, culturalmente nos falta crecer. Y la verdad, lo digo con dolor, porque, bueno, es mi país, ¿no? Pero es la verdad. O sea, acá no es la nacionalidad, como dice el Guille. Acá es lo que yo veo que me quiere dar esa persona. Si él quiere ser mexicano, claro, adelante. Al contrario, estar agradecidos que quiera este país, ¿no? Y que ya dentro del campo él va a ser uno igual que nosotros, porque lo ha demostrado. O sea, por algo lo vas a seleccionar. No lo vas a seleccionar porque se hizo argentino. Si es malo, aunque se haga mexicano, Guille, pues no voy a hablar a la selección, pues no claro. Me va a servir. O sea, lógico. A ver, tú hazte argentino y ve a pedir una clase argentina para ver si te la dan. Pero no porque te hiciste argentino, sino porque no eres bueno, o sea, porque no compites. Exacto. Totalmente, así Carlos, es. Fíjate, tú estás tocando un tema que sí, es sumamente interesante y a la vez importante. Y en mi caso, pues, obviamente, siempre estuvo la crítica, siempre estuvo todo. Y el otro día, pues, uno se sienta, ¿no? Y a platicar con su esposa y a hablar. Y ella me hacía una observación, me dice, fíjate que desde que te nacionalizaste, o sea, de que te hiciste mexicano, surgió la polémica, obviamente, de Ricardo La Volpe y de que me llamó a la selección. Y me dice, pero todos los técnicos que estuvieron en la selección después de Ricardo, ¿todos te convocaron a la selección? Todos. Sí. Inclusive, correcto. Me dice, porque inclusive, en ese momento no había un centro delantero en mexicano con esas características. Claro, me dice, inclusive, me dice, hasta alguien que dijo que nunca iba a tener naturalizado en la otra selección. Vez, un poquito, Guille, pero te digo, en ese momento perdón, no hasta había que, hasta, nadie, hasta, con otras características. Hasta Hugo Sánchez, ¿no? En el fútbol mexicano. Hasta Hugo Sánchez. ¿Me escuchan? Sí. Ahí escucho, ahí yo sí te escucho, Guille. Te okay. Llamó Hugo Sánchez también, ¿no? Sí, y no es por nada contra Hugo ni nada, pero él dijo... El más mexicano. Momento, no, el más mexicano. No voy a tener naturalizado. Se mexicanos. Respeta, obviamente, y se respetaba esa situación y sí, esa yo decisión. Y también me terminó convocando. O sea, todos los técnicos que tuvieron en ese momento me convocaron a la selección. Entonces, y como dice Carlos... No es porque yo sea guapo, no es porque yo, pues sí, soy argentino, nací en Argentina, por eso, como tengo esas raíces de esto, me vas a como... No, es porque, pues, das resultados, y porque estás dando resultados, y porque estás en un buen momento, y por eso te citan, porque esto no es de conveniencia, ni de que, no, es, pues, siempre estar buscando lo mejor. Pero lo que dice, perdón Diego, lo que dice Carlos, creo que hay un área de oportunidad muy grande en este punto, que es este tema de metal y de cultura en este país. Y hace poco Guiñac, después del Mundial de Clubes, lo comentaba, creo que en un Twitter o algo me llegó y alguien me puso, que él justamente hablaba acerca de esta situación de los mexicanos, ¿no? De la mentalidad del mexicano. Y créeme que la gente que tenemos la posibilidad de venir de otros países, de otras culturas, enseguida te das cuenta de eso, ¿no? Y a veces con gente misma que tú vas conociendo dice, ¿quién es el peor enemigo del mexicano? El mismo mexicano. Porque, o sea, están tratando de jalarte para que no logres lo que quieres lograr, para estar esperando el momento a ver cuándo, para que, o sea, no quiero que te vaya bien. Sí, México, México, canto el himno, sí. Me pongo la mano en el pecho, la bandera, me pito toda la cara de mexicano, pero hasta ahí quiero que te vaya bien. Sí, un ejemplo de lo que decimos. Mucho, se siente mucho, sobre todo en la selección. Sí, perdón, lamentablemente. Y una cosa en el que decimos mucho en el fútbol, Guille, es, por ejemplo, al mexicano por otro mexicano y te empieza diciendo los defectos. O sea, por ejemplo, a los argentinos le preguntas y te pintan el mejor jugador, ¿no? Te pintan el mejor, no, loco por acá y por allá, y centro y remate, y pa, pum, pum, pa, y hasta te saben vender, ¿verdad? Pero, el mexicano le pregunta, no, pero, ¿qué día?
Se le está cortando al profe Turrubiates. No te estoy preguntando por eso, yo te estoy preguntando como jugador. Sí. Profe, póngale más saldo ahí a su módem porque se le anda cortando. Pero bueno, a ver, ya estamos por terminar, okay. Guille, perdón, pero nada más. ¿Ahí me escuchan o no? Diego, perdón. No, dale. Este es un tema, obviamente, que siempre se ha hablado y se seguirá hablando de esta situación de, por ejemplo, naturalizados en la selección y lo que estaba comentando Carlos. Es así, o sea, tú vas a un argentino y le preguntas por un jugador argentino y te ese es un crack. Es un crack. Y tú vas a algún uruguayo. Ahí estoy o no estoy. Y le preguntas por un jugador uruguayo. No. Ese es crack. Ese es el mejor del mundo. El mejor del mundo. Y eso no pasa con los mexicanos. Y hay mucho talento. Y hay mucho de dónde rascar. Y hay mucho. Pero esa mala vibra, ese deseo de que no te vaya del todo bien, es algo que la verdad es muy triste. Y mira la selección de Francia. ¿Cuántos son realmente nacidos en Francia? El último campeón del mundo. Correcto. Mira nada más. Es correcto. ¿Cuántos son realmente nacidos en Francia? Creo que 9 jugadores son naturalizados. ¿Tú crees que en Francia se habla del naturalizado? No. Alemania, con Podolski, con todo ese tipo de jugadores, naturalizados. Claro que no. Ellos son alemanes para la gente. Yo tuve con Marco Sena en el Villarreal de España, brasileño, se hizo español. Sí, español. Jugó con la selección de España. ¿Tú crees que alguien le decía? Contención, ganó la Eurocopa con España, nada más y nada menos, y el Mundial, pues una decisión ahí, pusieron a Xavi Alonso y lo sacaron a él, que para mí tenía que haber ido al Mundial, se lo había ganado, porque hizo una Eurocopa tremenda en 2004. Bueno, pero ¿tú crees que alguien en España le decía a Marcos, y mira que visitamos estadios y recorrimos toda España, ¿tú crees que alguna vez yo escuché naturalizado a Marcos Sena? Jamás, Diego. Gracias, Marcos Sena, por hacerte español. Ni siquiera hablaba bien el español, porque le cuesta a los brasileños hablarle de español, y Carlos no me dejará mentir en esta situación, si tuviste algún compañero brasileño. Yo tengo compañeros brasileños que llevan 20 años en Argentina, 20 años en México, y aún todavía no hablan bien español. Les cuesta. Correcto. Marco Sena hablaba portuñón, como dicen, ¿no? Era mi 50 brasileño o portugués, 50 español. ¿Tú crees que alguna vez le dijeron naturalizado? Él era español y él sigue siendo español y trabaja en el Villarreal de allá como español. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande para los mexicanos de poder entender y abrir nuestra mente en un mundo globalizado. Es correcto. Siempre que tú tengas gente que vino de afuera y que su intención es venir, sumar, aportar, no que venga aquí a robar, no que venga aquí a querer sacar ventaja de algo. Esa gente está mal vista en todas partes del mundo. Esa gente nunca tiene que ser bienvenida a ningún país. Pero esa gente que viene y que quiere trabajar y que quiere sumar y que quiere echar para adelante, decide hacer, a esa gente hay que apoyar. Todos queremos que venga gente así, que sume a un país, muy de acuerdo. No que reste. Entonces, muy de acuerdo. Una oportunidad muy grande. Perdón si me extendí, pero bueno, daba esta situación. No, para comentarlo. Al contrario, Guille, al contrario, te agradecemos muchísimo. Pues son palabras que vienen desde tu ser, de tu corazón. Nada más, antes de despedirnos, sí quisiera saberlo, Guille, porque eso sí lo viviste en carne propia. ¿Qué opinas de Javier Aguirre, que hoy es el técnico del Monterrey, te dirigió en un mundial? ¿Lo ves con ese potencial para elevar a Rayados? Mira, a mí es un entrenador que me... No porque me haya llevado un mundial. A mí, obviamente, yo no soy de estar dando feria de más, como dicen, porque no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Pero si tú me preguntas, a mí es un perfil de entrenador que me gusta mucho. Es un perfil de un entrenador que es muy directo, es muy frontal. Él no anda con cosas medias, no, él va y dice las cosas como son y va a ir de frente, y creo que eso es algo en los que fuimos futbolistas, y ustedes lo van a entender muy bien, que se valora muchísimo. Y yo le comentaba recién esta pequeña anécdota de Ruggeri cuando él me dijo: conmigo no vas a jugar. Ese tipo de cosas se valora y mucho, y ese es el perfil de Javier. Trabaja muy bien, tiene muchísima experiencia. Yo creo que es un entrenador
que puede dar muy buenos resultados, y yo deseo que sea así, más allá de mi cariño enorme por este club, también porque considero que Javier Aguirre es un entrenador en la línea de lo que es esta institución y que puede dar muy buenos resultados. Claro, tú sabes cómo es el fútbol. El fútbol, sí. Nada está seguro, tú puedes tener el mejor plantel y tener mejor entrenador y los resultados no se dan, y las cosas son adversas, y las situaciones de que genera 5 situaciones de gol y no entra, no la metes, y te llegan una vez y te hacen un gol, y perdiste 3-4 partidos, ya estás en la cuerda floja porque no hay tiempo. En el fútbol mexicano no hay tiempo. En Europa, él estaba acostumbrado a temporada larga y no pasa nada. Aquí es un reto importante para Javier volver a este fútbol después de no sé cuántos años que él se fue, en donde aquí no hay mucho tiempo. Entonces, oye, Guille, yo deseo que le vaya muy bien. Creo que es un perfil que puede hacerle muy bien al club. ¿Y lo has saludado, Guille? ¿No has tenido contacto con él? Digo, como persona. Sí, como saludar. Sí. Claro. Lo saludé, conseguí su teléfono para saludarlo, para más que nada también ponerme sus órdenes en lo que yo lo pueda servir, claro, en la ciudad. Claro. Mi esposa se acuerda mucho de su esposa cuando estuvimos allá, la posibilidad de lo que fue la selección en su momento, eliminatoria, la gira europea y luego el mundial en Sudáfrica. Entonces, pues nos, claro, pusimos a sus órdenes y me invitó al barrial y fui a saludarlo. Claro. Estuve ahí con él, estuve con su cuerpo técnico. Yo me encuentro ahora en un proceso, y aquí hay otra intimidad con ustedes en la confianza, haciendo mi curso de entrenador, que era algo que yo tenía pendiente. Yo le dije a mi esposa que quería retirarme. Quería alejarme un poco del fútbol, quería enfocarme en mi familia, estar con ellos, dedicarme a ellos. Mi esposa me acompañó a 19 mudanzas, 6 países diferentes. Ahora me tocaba a mí apoyarla a ella cuando mis hijos iban a entrar a la adolescencia. Yo dije, yo voy a estar aquí contigo, tengo que ser un pilar para este momento, pero ya cuando ellos crezcan, yo quiero retomar, o sea, la manera de conectarme nuevamente con el fútbol es empezar mi curso de entrenador para tenerlo y ver qué onda. Claro. Y bueno, estoy a mitad de mi curso de entrenador, entonces le dije a Javier que estaba en este proceso y me dijo, Guille, por favor, vente, lo que necesites, aquí estamos, quieres venir, ver los entrenamientos, tomar nota, preguntas, así que bueno, estamos en esa situación personal. ¿Lo estás estudiando aquí? Sí. Ya me robaron una sonrisa de oreja a oreja, el Guille Franco de técnico en Monterrey en el 2030. No se pudo despedir como jugador. Sí, pero va a debutar como entrenador. La idea no era esa, Diego y Carlos, la idea no era esa, la idea era compartírselo, nada más, confiar en el aprecio que tengo. Pero vas a generar una ilusión. Aunque no lo quieras. No, felicidades. Natural. Gracias. No, realmente es algo personal. Siempre hemos caminado con mi esposa, con quien empecé este proyecto de vida muy joven, a los 20 años. Y siempre ha sido nuestra vida planificar. Y bueno, dentro de esos planes estaba pasar 5 o 6 años y luego empezar mi curso de entrenador para ver qué pasa. Yo no te estoy diciendo que voy a ser entrenador y que quiero ser entrenador. Estoy haciendo el curso y a ver qué surge y a ver qué. El fútbol siempre va a estar en mi corazón, siempre va a ser mi pasión. Y siento muy humildemente que tengo muchas cosas que la vida y Dios me ha regalado, que puedo aportar al fútbol, que puedo sumar como granito de arena en los jóvenes, en los chavos, en los mismos jugadores de primera, en el mundo directo deportivo, por todo lo que he vivido, por todo lo que Dios me ha dado la posibilidad de experimentar, y siempre he sido una persona que tiene en mente vivir con las manos abiertas, y esto que es el poder dar lo que de alguna manera recibí, no quedarme con nada, no que mi corazón y mi pecho sea un self-storage y todo me lo guardo aquí, no, es poder brindar y poder dar, es me gusta mucho decirlo de esta manera, ¿no? Es vaciar mi copa, pero no para llenar la tuya, sino para vaciar la mía, que es una responsabilidad que siento. Y si con algo de lo que yo vacío a ti te sirve, te suma, te lleno algo de tu copa, pues yo me doy más que bien servido por esa situación, ¿no? El que te iba a decir, sería un desperdicio si no hicieras algo así, la verdad, digo. Gracias, Carlos. Eso es. No, sensacional. Tomás,
tú me has visto más o menos ahí con tu hijo, alguna cosa. Sé que, claro, que en algunos momentos habrás tenido ganas también y has estado a pie de cancha de decir, hey, te estás equivocando acá, eso, pues sí. Y hubiese sido muy bienvenido tu mirada también, pero pues tienes un gran respeto y eso se agradece mucho también. Eso me ha enseñado la vida, el respeto, porque no somos nada para andar eso es todo. Juzgando. Podemos dar eso comentarios, claro, ojalá te sirvan, pero de ahí a enseñar nos falta mucho. La verdad, Guille, pues te agradecemos de verdad enormemente por haber estado con nosotros. Creo que ha sido la mejor entrevista que hemos tenido, y vaya que hemos tenido personajes de mucho valor. Profe Turrubiates, ¿algo más antes de irnos? Agradecer nomás a Guille y ojo que estamos entrevistando al uno o al dos de la historia del centro delantero. Puede haber jugadores que hagan más goles, eso es distinto, son goleadores, pero como jugador, como característica para un centro delantero, a los chavos que quieren aprender a jugar, hay videos, pongan sus videos, hay muchas cosas que pueden aprovechar. Gracias. Muy de acuerdo, Guille, pues vamos poniéndole fecha, no sé, un mesecito, dos mesecitos para la parte 2. Claro. Te agradecemos mucho, Guille Franco. Gracias por tu apertura. De nada, Diego. Gracias por la invitación y obviamente a toda la gente que ha tenido la posibilidad de sumarse y estar. Y su mensaje, la verdad que muchísimas gracias. Saben que el gran aprecio que tengo por la afición, por toda la gente de Rayado y eternamente agradecido con su cariño siempre. Un fuerte abrazo para ustedes. Dios los bendiga. En este tiempo tan particular que nos toca vivir a todos, Dios bendiga a sus familias, sus trabajos, su economía, absolutamente todo, y aquí estoy a la orden para lo que ustedes consideren que le pueda servir. Gracias, Guille. Igualmente. Saludos a la familia. Sí. Gracias. Guillermo Luis Franco. Gracias. Abrazo, Guille, un gustazo. Y bueno, nosotros nos despedimos aquí en el show de Turro y Diego. Gracias, raza. Compártanlo y esto se va a quedar en YouTube y en la página de Facebook. Qué gran entrevista tuvimos, profe. Ya tendremos tiempo para seguir charlando de todo lo que nos dijo el Guille Franco. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias, Diego. Buenas noches. Disfrútenlo.